¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. Muy buenos días, campeones y campeonas. La matutina para hoy la hemos titulado No te quejes. Isaías 40:27 nos dice lo siguiente: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! ¿Sueles quejarte mucho? ¿Crees que podrías pasar 5 días sin quejarte de nada? Hagamos una prueba. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, mejor agradece por una bendición en tu vida. ¿De acuerdo? El ejercicio de no quejarse no es fácil, porque es natural sentirse frustrado en diversas situaciones. Jesús mismo dijo que, en el mundo, tendríamos aflicciones, pero quejarte no resolverá ninguno de los problemas, sino que solo te hará sentir aún más tristeza. En el versículo de hoy, el profeta Isaías cuestionó al pueblo por sus constantes quejas. Su intención era animar y consolar a sus oyentes, con la certeza de que no había razón para dudar. Dios, claro que se daba cuenta de las dificultades e injusticias que sufrían sus hijos. En los versículos siguientes, el profeta reafirmó que el pueblo de Israel podía confiar en el Dios eterno, el creador del mundo entero, pues no se fatiga ni se cansa, sino que su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. ¿Y tú? ¿Por qué razones te quejas? Si confiamos en un Dios grandioso y entregamos nuestras vidas diariamente en sus manos, entonces debemos saber que Él obrará para librarnos de las aflicciones como lo hizo con el pueblo de Israel. Por lo tanto, no dudes. Cuando te sientas frustrado y con ganas de quejarte, ora. Abre tu corazón a Dios y sigue adelante para afrontar las luchas con la certeza de que Él se interesa incluso por los detalles de tu vida y enviará al Consolador para fortalecerte y guiarte. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!